just a little longer now. Henry, worried, the last of the 21 satellites, the final sign, the receiver of wisdom. Hola a todos y un cordial saludo. Soy Rayville007, y luego de mucho tiempo de andar más perdido que la mamá del chavo, aquí he regresado con un nuevo video. Lo sé, gente, sé muy bien que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que subí material para el canal, pero como ya se los he dicho varias veces, debido a ciertas razones no había podido volver a ponerme a trabajar en una de las cosas que más me gusta hacer, o sea, hacer videos para todos ustedes, que tanto han estado pendientes de mi canal. Por eso de verdad les agradezco la paciencia que me han tenido durante todo este tiempo de inactividad. Así que ya dejemos de tanta vaina, y vamos con lo que les traje el día de hoy. Muy bien, en esta ocasión y tal y como lo dice el título, el día de hoy les he traído otro video sobre Silent Hill, más en específico sobre algunas otras curiosidades de algunos juegos, así como de reseñar algunos monstruos que me han faltado, más específicamente sobre Silent Hill de arcade, y es que echando un vistazo a mis anteriores videos, me percaté de que se me ha olvidado mencionar y reseñar algunos de ellos. No sé cómo carajos no los había mencionado antes, pero no se preocupen, que ya les vamos a dar el reconocimiento que merecen en este video. Ojo, les advierto que este video contiene spoiler de los GOT, así que si quieren evitarlos, les aconsejaría que mejor se fueran a ver si ya puso la marrana, o se pongan a hacer otra cosa mientras dura el video. Por otra parte, si te vale reverenda madre el spoiler, pues quédate que ya casi empezamos. Así que no se diga más, tráiganse una buena Coca-Cola, pónganse cómodos en su silla, espero que lo disfruten, y arranquemos con el video. El primer monstruo del que les hablaré es este. Se llama, Tuberculosis, y aparece en el juego Silent Hill de arcade. Este enorme y fornido bicho parece ser una grotesca fusión entre el monstruo Rubberface, y un dragón. Aunque también hay que decir que parece compartir ciertos rasgos con los de un murciélago. Su piel es de color oscura y como si estuviera quemada, tiene puesta muchas vendas en los antebrazos y de los cuales cuelgan largas membranas de carne, dándole la apariencia de unas malformadas alas. En su cara no hay ojos, pero sí una enorme boca con filosos colmillos. Además, este bicho tiene por mano derecha lo que parece ser una filosa hacha. Cuando los protagonistas llegan a la azotea del hospital Brookhaven del otro mundo, el Tuberculosis hace su primera, única y gloriosa aparición, presentándose como el segundo jefe del juego y listo para partirte tu Silent Hillera madre. Este monstruo, como era de esperarse, tiene varias maneras de atacarte y de defenderse de tus disparos. Uno de sus ataques es simplemente darte fuertes golpes, tanto con su hacha que tiene como mano derecha, así como darte puñetazos y arañazos con su mano izquierda. Otra manera de ataque que usa el monstruo es pillarte por sorpresa y darte severa mordida al más puro estilo de Luis Suárez, así que será mejor que afines tu puntería hacia su punto débil para evitar el ataque. Y la última y más peligrosa forma de ataque del monstruo, es saltar y volar hasta desaparecer de tu vista, para luego caer sobre ti o embestirte de frente, quitándote bastante energía. El punto débil del monstruo, es esa masa palpitante que tiene en el pecho y que parece ser su corazón. Así que apunta muy bien y dispárale ahí, para así lograr aturdir al monstruo momentáneamente y así evitar sus ataques. Como ya lo dije, el Tuberculosis es el segundo jefe del juego, y tu enfrentamiento con él se dará en la azotea del hospital Brookhaven del otro mundo. Como algunos ya lo habrán imaginado, este enorme bicho, así como su nombre, es la manifestación física de la enfermedad que la pequeña Hannah padecía, misma que la mantuvo prisionera en su cuarto del hospital, y misma que debido a ella, causó su trágico final, causando así todos los acontecimientos del juego. La apariencia física del monstruo, o sea, al parecerse a un enorme ser volador como a un dragón o a un murciélago, y que ataca moviéndose por el aire, no es más que una referencia a la manera en la que la enfermedad tuberculosis se transmite y se propaga, o sea, por el aire, y que justamente ataca los pulmones de quien la padece. También, el punto débil del monstruo, o sea la masa palpitante que tiene en el pecho y que sangra con cada disparo, también hace referencia al área que más afecta a esta enfermedad.
Además, la sangre que brota de este punto débil con cada disparo, también hace referencia al estado más grave de la enfermedad, en el cual, hace que los pulmones de la víctima sangren, y causando que ésta pueda morir por ahogamiento con su propia sangre. Y esto último a su vez, hace referencia a la manera en la que Hannah murió, o sea ahogada. Y por último, la apariencia intimidante y peligrosa del monstruo, así como tener esa hacha como mano derecha, simboliza lo peligrosa y dolorosa que es esta enfermedad, así como la tortura física y psicológica que sufre la persona que padece de la enfermedad. El siguiente monstruo es este. Se llama, Mama, y también aparece en el juego Silent Hill de arcade. Este monstruo tiene la apariencia de un enorme y tétrico maniquí femenino, con largas patas y brazos de color rojizo que parecen estar unidas como partes mecánicas, tiene largas y afiladas garras que usa para atacar y aferrarse del techo y las paredes del lugar para moverse, y además tiene filosas púas que sobresalen de varias partes de su cuerpo. Cuando los protagonistas llegan al cementerio subterráneo luego de salir del laberinto, ellos se encuentran con George, uno de sus amigos extraviado, pero este es atrapado y arrastrado hacia la oscuridad por el monstruo, dando así comienzo a la batalla contra ella. En este punto, Mama se presenta como el tercer jefe del juego. Una de las maneras de ataque del monstruo, es darte fuertes zarpazos mientras camina hacia ti, para así derribarte y luego vomitarte creeper sobre ti, mismos que debes de eliminar rápidamente. Además, cuando el monstruo haya sufrido cierta cantidad de daño, pasará a moverse en cuatro patas y como si fuese una araña, moviéndose rápidamente por toda el área, para luego caer justo sobre ti y hacerte mucho daño. El punto débil de este monstruo es su cabeza, así que apunta muy bien a ella para así aturdirlo y evitar sus ataques. Además, tan pronto comience el enfrentamiento, una cuenta atrás comenzará a moverse, misma que representa el tiempo de vida que tiene nuestro amigo George para ser salvado, lo que convierte esta batalla en una carrera contra el tiempo para poder salvar a nuestro amigo. Si logramos salvarlo o no, esto se tendrá en cuenta para obtener uno de los finales del juego. Como ya lo dije, Mama es el tercer jefe del juego, y tu enfrentamiento con ella se dará en el cementerio subterráneo del otro mundo. Este monstruo, puede ser una manifestación física de la relación y unión que existe entre Emily y Hannah, las dos niñas cuyas historias y acontecimientos dan origen a la trama del juego. Esto debido a que el rostro del monstruo es muy parecido al de ambas chicas, y también debido al hecho de que en algunas partes del juego, se muestra como Hannah posee a Emily, para hablar y hacerla recordar ciertos momentos antes de su muerte. También, el monstruo puede representar el recuerdo que Hannah tiene de su madre, o sea, de ser una mujer dominante. Esto puede simbolizarse en la enorme altura del monstruo, así como en su agresividad. También, los alargados brazos con zarpas del monstruo, puede representar el doloroso recuerdo de Hannah de cuando fue cargada y lanzada al lago por su propia madre, causando así su muerte. Además, los pinchos que el monstruo tiene en varias partes de su cuerpo, puede simbolizar una forma de evitar el contacto con otras personas, debido a que la tuberculosis que padecía Hannah era una enfermedad muy contagiosa. Y por último, el ataque que tiene el monstruo de vomitar creeper sobre ti, puede representar las verdaderas palabras y sentimientos que la madre de Hannah tenía hacia ella debido a su enfermedad. Esto debido a que Hannah pensaba que su madre la odiaba y repudiaba debido a su mal estado, pero ella siempre le daba ánimos y consuelo diciéndole que pronto mejoraría y saldría del hospital. Esto en realidad, eran falsas palabras de ánimo y consuelo disfrazadas de mentiras, ya que ella sabía muy bien la gravedad del estado de su hija, por lo que prefirió mentirle para no hacerla sentir peor. Ahora, vamos con un curioso detalle encontrado en Silent Hill 2, y que muy posiblemente ha pasado desapercibido por muchos de nosotros en un principio. Cuando estamos explorando el complejo de apartamentos Woodside, en uno de los cuartos encontraremos la icónica linterna que bien nos hacía falta para explorar mejor este oscuro lugar. Dicha linterna la encontramos enganchada en el pecho de un maniquí con ropa y que está justo en el centro del cuarto. Ahora bien, si prestas mucha atención, ¿no te suena de algo la ropa que lleva puesta el maniquí? Pues sí gente, esa ropa del maniquí, es justamente la misma ropa que llevaba Mary, la esposa de James. Tal vez a muchos esto no nos sonó de nada en un principio, ya que las únicas veces que vimos a Mary con su vestido, fue casi al final del juego cuando observamos la cinta que ella y James grabaron en el hotel, también antes de la batalla final en donde se aprecia mucho mejor este detalle, y en muy pequeña medida, al observar la foto de ella cuando estaba sana y que llevamos en el inventario.
Pues bien, gente, hay una teoría que podría explicar el significado de este detalle. Y es que si lo piensan bien, esto no es más que otra demostración y representación de lo mucho que Mary significaba para James, ya que para él y a pesar de todo, Mary era la luz de esperanza de su vida, misma que lo ayudaba a iluminar el camino de su oscura y difícil vida. De ahí el hecho de que el maniquí con ropa se halle justo en medio de la total oscuridad del cuarto, y siendo el único foco de luz en todo el lugar. Esto no hace más que demostrar el gran cariño y apego que James sentía por ella, tanto antes como durante su enfermedad. Aunque James al final se desahoga con Mary diciéndole que él la odiaba por tratarlo muy mal durante su enfermedad, él nunca dejó de quererla y decidió ponerle fin a su sufrimiento a través de ese acto de amor, por decirlo de algún modo. Tanto fue el apego que James sentía por su esposa, que tal y como se nos revela en el final renacimiento del juego, y confiando en los poderes sobrenaturales y en las deidades del pueblo, James se lleva el cadáver de su esposa, lo sube en una balsa, y navegan juntos hacia una iglesia situada en medio del lago Toluca, para intentar revivirla haciendo el ritual del renacimiento, y así alimentando el poder sobrenatural del pueblo. Sin duda, una conmovedora y trágica historia, que nos demuestra hasta dónde es capaz de llegar alguien, por no perder a esa persona especial, y cuya existencia fue el motor de su propia vida. Ahora, hablemos de cierto enemigo que parece no tener un simbolismo como tal en este juego, pero que igual es muy conocido y hace su imponente aparición con su enorme cuchillo y pirámide en su cabeza para jodernos la vida en el juego. Y ese enemigo es ni más ni menos que... ¡John Cena! Jejeje, perdón por el desmadre que hice, XD. Obviamente, hablaba de Pyramid Head. Como les estaba diciendo, Pyramid Head hace su imponente aparición en este juego, y más exactamente en el Hospital Brookhaven del otro mundo, y se presenta como el primer jefe del juego. Durante el enfrentamiento, Pyramid Head nos perseguirá y tratará de machetearnos varias veces, por lo que debemos de disparar rápidamente hacia su cuerpo para aturdirlo y hacerlo retroceder, evitando así sus peligrosos ataques. Además también nos atacará enviándonos enjambres de creepers, por lo que debemos de ser rápidos en eliminarlos para evitar grandes daños. En cierto momento de la batalla, aparecerá Jesse, otro de los amigos de los protagonistas, misma que desgraciadamente será atrapada por Pyramid Head, y dependerá de nosotros salvarla rápidamente antes de que el monstruo la mate. Si logramos salvarla o no, esto nuevamente afectará el resultado para obtener uno de los distintos finales del juego. Recuerda que el punto débil de Pyramid Head es su cuerpo y no su cabeza, así que dispara firmemente allí mientras sigues resistiendo y evadiendo sus peligrosos ataques hasta que la pesadilla termine por ahora. Y sí, digo por ahora, porque más adelante y casi al final del juego nos volveremos a ver las caras con él nuevamente en el otro mundo. Aquí la cosa se pone un poco más complicada, ya que no solo Pyramid Head nos acechará constantemente, sino que además aparecerán varias hordas de distintos monstruos en nuestro camino mientras huimos de Pyramid Head. Solo recuerda dispararle rápidamente en su cuerpo y no en su cabeza, para hacerlo retroceder y así evitar su mortal cuchillada que resta bastante energía. Una vez crucemos la última puerta, nuestro querido y mamadísimo amigo Follamonstruos nos estará esperando para la batalla final y definitiva contra él. Solo sigue la misma táctica de ataque para evitar que se te acerque y te dé un cuchillazo. Eso sí, debes hacerlo mientras evitas los enjambres de creepers que se acercarán a ti, así que afina muy bien tu puntería. Como lo dije en un principio, la aparición de Pyramid Head en este juego no parece tener un simbolismo en específico. Aunque hay que recalcar un detalle, y es que en la parte en la que somos asediados por él en nuestro segundo enfrentamiento, se puede escuchar de fondo el sonido de una radio en la que se menciona una noticia. En ella se menciona que un hombre de 31 años de edad secuestró y asesinó a una mujer en su propia casa y delante de su hija mientras su esposo estaba trabajando. Además allí se menciona que cuando la policía interrogó al asesino, este estaba en completo estado de shock por lo que había hecho. Pues bien, la mujer asesinada y mencionada en esa noticia, no es más que la madre de Emily, otro personaje clave en la trama del juego, misma que presenció como su madre era asesinada. Ahora bien, si prestamos un poco de atención en el área en la que nos enfrentamos por última vez con Pyramid Head, se pueden ver cintas policiales alrededor del lugar, además de que al iniciar la batalla se escucha el momento justo del asesinato de la madre de Emily. Emily, no! Emily, no! Where is this?
Esto hace pensar que esta batalla con Pyramid Head tiene algún simbolismo hacia ese momento. Recordemos que la trama del juego gira en torno a lo sucedido con Hannah, y a su vez involucrando a Emily, ya que Hannah en algunas ocasiones posee a Emily, para revelarle los trágicos hechos de su pasado a los protagonistas, y esto a su vez pudo ocasionar que, gracias a la influencia de Hannah y el poder sobrenatural del pueblo, los recuerdos de Emily sobre el asesinato de su madre, se manifestaran en las persecuciones y batallas contra Pyramid Head. De ser así, entonces Pyramid Head podría representar al asesino de la madre de Emily. Y un último detalle que podría corroborar esto, es que en ciertos momentos de la última batalla con Pyramid Head, se pueden ver y escuchar ciertos flashbacks que hacen posible alusión a lo que la mujer le decía a su asesino y a su hija antes y después de haberla atacado. De todas maneras, tenga o no tenga un simbolismo como tal en este juego, definitivamente la aparición de un personaje tan icónico como Pyramid Head en este juego, fue algo realmente grato de ver y algo casi que sí o sí debería de estar casi por obligación. Otro de los jefes de anteriores juegos de la saga que aquí hace su aparición nuevamente, y que esta vez no tiene un simbolismo como tal, es este. El Split Worm. Como bien sabemos, el Split Worm hizo su primera aparición en Silent Hill 3, más exactamente en el área del centro comercial del otro mundo, y presentándose como el primer jefe de ese juego para joderle la vida a nuestra querida Heather. Aquí, el Split Worm hace su regreso en el Hospital Brookhaven del otro mundo y siendo el tercer jefe del juego. Antes de enfrentarte al monstruo, el lugar cambiará al otro mundo y los protagonistas se verán acorralados en un espacio muy limitado, mientras el resto del lugar se cubre de agua misma de la que emergerá el Split Worm, dando comienzo a la batalla contra él. Como era de esperarse, la manera de ataque del Split Worm, será moverse rápidamente por el agua dando saltos y sumergiéndose para desaparecer de la vista, y luego atacarnos por sorpresa saltando del agua hacia nosotros, dándonos una fuerte mordida que restará bastante salud. También en varias ocasiones el monstruo dará un gran salto sobre nosotros y dejará caer sanguijuelas encima nuestro, por lo que debemos dispararles rápido antes de que nos estallen encima. El punto débil del Split Worm sigue siendo su boca, tal y como en los viejos tiempos, así que apunta bien y dispara ahí para lograr aturdirlo y frenar así sus fuertes ataques. Y para poner más estresante la cosa, una vez más y tal como en la batalla contra el jefe Mama, esta será una batalla contra el tiempo en la que debemos de derrotar al monstruo lo más rápido posible, para así lograr salvar a Ryan, otro de los amigos de los protagonistas. Recuerda que si logras salvarlo o no, esto afectará el resultado para obtener uno de los finales del juego. Como ya lo dije, en este juego el Split Worm no tiene un simbolismo como tal, ya que este se estableció para nuestra querida rupia luchona del Silent Hill 3, al ser un monstruo creado por la mente y recuerdos de la protagonista. Así que la aparición del Split Worm en este juego, así como la de otros monstruos de otros juegos de la saga, no es más que para hacer el papel de enemigos y jefes a derrotar durante la aventura, y para traernos gratos recuerdos de nuestras batallas con ellos en los anteriores juegos de la saga. Ahora, voy a hablarles sobre un detalle muy curioso que aparece en Silent Hill 3, y que estoy seguro que a muchos nos dejó pensando la primera vez que lo vimos, y nos dejó haciéndonos varias preguntas sobre el motivo y propósito de este detalle. Y ese detalle y curiosidad al que me refiero, es a esto. El monstruo encerrado en lo que parece ser un casillero y que se mueve retorciéndose dentro de él, y que aparece en el área del Hospital Brookhaven del otro mundo. Mientras exploramos dicho lugar, en uno de los cuartos nos encontraremos un casillero cerrado mismo que se abre lentamente al acercarnos a él, y en el cual, se halla dentro lo que parece ser un monstruo encerrado y moviéndose retorcidamente. No podremos atacarlo ni interactuar con él de forma directa, salvo por algunas palabras sarcásticas que Heather dirá si lo examinamos de cerca. La verdad, en un principio pensé si esto tenía algún tipo de simbolismo o significado en sí, o si simplemente esto solo hacía parte del tétrico decorado de este lugar. Sin embargo, no me quedé con las ganas y decidí investigar si la aparición de este monstruo sospechosamente encerrado tenía algún simbolismo en el juego. Y para sorpresa mía y de todos ustedes, y luego de una larga y exhaustiva investigación y deducción de mi parte, finalmente me di cuenta que... no encontré ni mierda. Pues sí, la verdad no encontré un simbolismo específico y oficial de esta escena en particular. Pero lo que sí encontré, fueron varias teorías hechas por distintas personas que se hicieron la misma pregunta con respecto a esto.
y justamente, hay una de esas teorías que la verdad me parece muy acertada, y es la siguiente. Esta escena puede simbolizar, una vez más, el embarazo actual de Heather, y el peligro de que este se lleve a cabo con éxito. En este caso, el casillero en el que está encerrado el monstruo, vendría siendo la misma Heather, mientras que el monstruo en sí, sería el feto de Dios mismo que se mueve dentro de su vientre y que se está alimentando de su odio infundido por las acciones de Claudia contra Heather. Los movimientos retorcidos desesperados del monstruo dentro del casillero, podrían representar los deseos y ansias de poder nacer rápido y poder salir de su encierro. Esto a su vez estaría influenciado por muchos de los miembros de la orden, como Claudia, ya que ella ansiaba que Dios naciera pronto y trajera consigo el paraíso que todos los miembros del culto han anhelado durante mucho tiempo. Sin embargo, la voluntad y fortaleza de nuestra querida Rupia Luchona impide que esto se lleve a cabo, y haciendo que Dios se quede en su interior y así evitando que este ser nazca y así evitando el mal en el mundo. Y por último y muy importante, estoy seguro de que muchos de ustedes, así como yo, nos quedamos con la duda de saber sobre qué tipo de monstruo era el que estaba encerrado allí. Pues bien, les cuento que alguien muy curioso se dio a la tarea de averiguarlo, y parece ser que nos hizo el favor de aclararnos esa duda. Este usuario hurgando en los archivos del juego y usando hacks, descubrió por fin y luego de mucho tiempo estando en secreto, que el monstruo que estaba encerrado allí, es ni más ni menos que... ¡John Cena! Ok, mejor ya me pongo serio XD. Es Valkiel. ¿Qué? Así es, gente. Es Valkiel. ¿Qué? ¿What? ¡Ay, ajá! Sí, ni más ni menos. Dicho usuario a través de un programa, logró extraer la silueta del monstruo encerrado allí finalmente, y tal y como les muestro aquí, se descubrió que el que estaba allí encerrado era Valtiel, el ángel más cercano a Dios. Aunque en el juego a simple vista y debido a lo oscuro de ese lugar y el pequeño espacio que confinaba al monstruo, no se podía distinguir bien qué era lo que se movía dentro del casillero, gracias a ese usuario finalmente esa duda nos fue aclarada. Y no solo eso, sino que luego de este descubrimiento, un usuario en Twitter le mostró la imagen a Masahiro Ito, el diseñador de monstruos de la saga, preguntándole sobre dicho monstruo, a lo que Ito confirmó que efectivamente, era Valkiel. Si desean saber más sobre esto, en la descripción les dejaré un link a la página en donde encontré todo esto para que se enteren más al detalle. Volviendo al tema y el papel de Valtiel en el juego, recordemos que él, al ser el ángel más cercano a Dios y protector del mismo, siempre está vigilando a Heather desde distintos lugares del otro mundo, para así asegurarse de que el Dios en su vientre finalmente pueda nacer sin ningún problema. Incluso cuando Heather es asesinada, Valtiel aparece y se la lleva jalándola de las patas para luego pegarle tremenda culiada en la... Ah, perdón, quise decir, para luego revivirla con sus poderes y así asegurándose de que Dios pueda nacer. Y justamente, ese cuido y protección de Valtiel hacia Heather, es lo que nos lleva a una última curiosidad que muchos de nosotros también nos hemos preguntado en algún momento. Estoy seguro de que muchos de ustedes, así como yo, nos quedamos un rato mirando este tétrico decorado en el área del bloque de edificios del otro mundo. Aquí, vemos a una figura aparentemente femenina que sostiene a un bebé, salvándolo y evitando que este caiga al vacío. Pues bien, tal y como lo dije antes, esto no es más que otra referencia y simbolismo del cuidado de Valtiel hacia Heather debido a que ella lleva a Dios en su interior. Para ser más exacto, esta escena es una referencia a cuando Valtiel revive a Heather luego de ser asesinada, y así salvando al feto de Dios que está dentro de su vientre. En este caso, tanto Valtiel como Heather vendrían siendo representados por esa figura aparentemente femenina, mientras que el bebé que ésta sostiene, vendría siendo el feto de Dios, siendo salvado por Valtiel al revivir a Heather con sus poderes, y a su vez, siendo salvado por Heather, al ser ella quien lo lleva en su interior. Y bueno gente, hasta aquí llegó este video. Con esto, ahora sí puedo decir que ya he reseñado todos y cada uno de los monstruos que han aparecido en cada uno de los juegos de la saga. Aunque claro, si ustedes notaron que tal vez me faltó o tal vez olvidé alguno de ellos por reseñar, por favor no olviden dejar su comentario para tenerlo en cuenta. De verdad les agradezco su atención y su tiempo para ver mi video, así como la paciencia que tuvieron luego de tanto tiempo de inactividad en mi canal, debido a, bueno, ustedes ya saben.
Por cierto, si quieren saber más sobre la historia del juego Silent Hill de arcade, mismo juego del que más hablé en este video, por aquí les dejaré un enlace que los llevará a un video que hice sobre dicho juego, mismo que les ayudará a aclarar las dudas que tal vez se hayan generado al ver este video. No olviden que si tienen alguna duda, sugerencia, crítica, o si quieren que hable de alguna curiosidad o detalle en especial de la saga, pueden dejarla en los comentarios del video o escribirme en mis redes sociales, mismas que les dejaré en la descripción del video y los tendré en cuenta para mis próximos videos. Y bien, y no teniendo nada más que decirles, se despide su amigo youtubero y facebookero Rayvil007. Suerte y hasta mi próximo video. Y recuerden que este video fue presentado a ustedes gracias a Call of Duty. Encuéntralo en tu panadería más cercana. XD, 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 XD,